Han pasado 34 días, pero ya está de vuelta SVS. Una vez más vamos a hablar de la vivienda en Santander. Y es que llegamos con muchas novedades. La principal de ellas es que se ha producido la tradicional visita fin de obra a las viviendas de la calle Foramontanos. Pero antes de hablar de ellas, vamos a saludar a nuestro invitado José Antonio Gómez, director gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Bienvenido una vez más a Popular muchas Televisión. Gracias, Laura, muchas gracias. Bueno, me imagino que estaréis emocionados con esa visita a fin de obra que se ha producido. Por fin, qué ganas teníamos. Es que es la tradición, si no, no se puede decir que las obras han terminado. Sí, la verdad es que sí, aunque nos va a emocionar mucho más el día que entreguemos las llaves a esas 120 familias, efectivamente es un paso que era necesario, que ya hemos recibido la obra. Eh, por parte de la constructora y, por tanto, ahora estamos en plena tramitación administrativa. Me llamó mucho la atención una frase de la alcaldesa de Santander durante esta visita. Dice que la vivienda es la principal política social que puede haber para los ciudadanos. Sin duda. Social es la primera, luego está otra herramienta, que es la del empleo, que también tiene su matiz social, pero efectivamente el poder ofrecer a, a familias, a santanderinos, que no pueden a día de hoy comprar una vivienda, pero sí la pueden alquilar. Sabiendo que están ahorrando en ese pago del alquiler muchísimo dinero para su futura compra. Yo creo que ese es el camino y la herramienta que está por la que ha apostado el Ayuntamiento de Santander. Bueno, estarán los vecinos, a los eh, adjudicatarios, deseando que les entreguéis las llaves. ¿Qué pasos administrativos nos quedan para ponerle fecha a esa entrega de llaves? Pues mira, la verdad es que cada promoción, y esta ya es la número 14 que, que vamos a entregar, nos sorprende la cantidad de papeleo administrativo que conlleva obtener una licencia de primera ocupación y una calificación definitiva luego de viviendas de protección oficial. ¿no? Estamos con ello, eh, la licencia está a punto ya de darnosla el ayuntamiento y con esa licencia iremos rápidamente al Gobierno de Cantabria para obtener la calificación definitiva de viviendas y la cédula de habitabilidad que también la otorga el Gobierno de Cantabria. Con esos dos documentos últimos haremos el acto de entrega de llaves ipso facto. Lo malo es que no depende de vosotros. Bueno, ahí depende de terceras administraciones. Sí, de nosotros depende intentar empujar en la medida de lo posible sin que nadie se sienta empujado que las cosas vayan lo más rápido posible. <laughs> mucha sutileza hay que tener ahí para impresionar. Sí, mucha mano izquierda. Bueno, hemos visto la visita, os hemos visto en esas imágenes recorriendo los edificios. La verdad que hay algunos espectaculares, porque habéis estado en la terraza en la planta alta sí. ...tiene unas vistas increíbles. Estuvimos solo visitando un portal, el portal de, de la calle Manuel Escajedo Salmón, número 19 y estuvimos en los áticos. Eh, con esas terrazas tan espectaculares que tienen los áticos estos. Como ya en otras promociones que hemos hecho muy cerquita, además en la Cabaduca, también las terrazas eran enormes y muy llamativas, ¿no? En algunos casos incluso mayores que la propia vivienda. Pero bueno, la ventaja de hacer edificios con cubierta plana es que permiten que la última vivienda disfrute de estas terrazas tan formidables. Aunque también hay metros cuadrados de la vivienda, evidentemente, si los tienes en terraza no los tienes en interior. Bueno, sí, lo que pasa es que por normativa. ...no puedes aumentar más la vivienda a costa de comer más terraza... ...porque la última planta del edificio tiene que tener la vivienda... ...un ángulo determinado con la fachada... ...y por eso se gana tanta terraza, es decir... ...no se podría hacer la mitad de terraza ganando el doble de vivienda... ...porque incumpliríamos normativa urbanística. Bueno y destaca también el precio, también lo comentaba la alcaldesa... ...que la verdad que los alquileres de la SVS... ...son muchísimo más baratos en esta vivienda en la calle Foramontanos... ...que si alquilas una vivienda libre... Si sí, en esta promoción además se hizo un esfuerzo añadido, porque habitualmente nosotros en el precio del alquiler, el Consejo de Administración del Ayuntamiento aprueba una rebaja del 20% sobre el tope que marca la normativa de vivienda protegida. En este caso concreto se aumentó y se pasó de ese 20% a un 30%. De tal manera que entonces la gente en su alquiler lo va a notar porque va a tener un porcentaje sobre el tope máximo sobre el que se podría cobrar un alquiler un 10% más asequible que en otras promociones anteriores. Una ayuda muy buena para los que han conseguido estas viviendas, porque hay que recordar que hay muchísima gente que se apunta a cada sorteo de la SVS para adquirir una de estas viviendas. Efectivamente, fuimos conscientes de que era una promoción con viviendas relativamente grandes, hay que pensar que la mayoría de estas viviendas tienen tres dormitorios y eso ha hecho que el tamaño medio de la vivienda sea bastante mayor del que hemos hecho en promociones anteriores. Eso nos llevó a la idea de que al ser más grandes y por tanto el precio ser algo mayor de lo que habitualmente hacemos, que también los alquileres iban a ser mayores y dijimos vamos a rebajar un poquito el tope máximo de ese 20 a un 30 y así la gente bueno pues no va a notar tanto que está en una vivienda de muchos más metros de lo que habitualmente promovemos. Y también se ha cambiado todo el entorno, incluso se ha creado una calle nueva en esa zona sí, que no existía. La calle Mateo Escajedo Salmón, efectivamente, se ha prolongado, existía un trocito muy pequeño, pero ahora se ha prolongado y la verdad que con la urbanización ya terminada mm. como está. Todos los vecinos del entorno nos comentan y nos felicitan, porque la verdad es que a todos los vecinos que ya vivían allí les ha gustado mucho el resultado final de la obra y de la urbanización. Ahora esperéis que esto traiga más vida. Bueno, estas viviendas, junto a todas las promociones que se han hecho, porque normalmente donde hay vecinos suele haber más negocios. Bueno, indudablemente. Tú piensas, ya lo dijimos en anteriores programas, este es el edificio más grande que se va a entregar en, en Cantabria, iba a decir en Santander, pero me atrevo a decir en Cantabria, en los últimos años, 120 viviendas de golpe, eso va a significar aproximadamente unas 360 personas que van a vivir allí y 360 personas hay municipios de Cantabria que no los tienen, con lo cual estamos haciendo casi un mini municipio dentro del municipio de Santander y eso tiene necesariamente que dar mucha vida. Y yo pronostico que se creará algún pequeño comercio en la zona, en algún bajo de estos que todavía están sin ocupar, pues de venta de prensa, de pan, de una pequeña cafetería, etcétera, porque el barrio necesariamente, con 360 personas más viviendo, tiene que, que coger vida. La verdad, que muy interesante para todos los vecinos. Estamos deseando que les entreguen las llaves porque también vamos a estar allí, sin duda, esa mañana. Hemos ido a otras entregas de llaves y hace mucha ilusión verles. La ilusión bueno, con la que van ellos ya por fin a sus viviendas. Es el día más importante. O sea, en todo este proceso que dura aproximadamente tres años desde que uno compra el terreno, encarga el proyecto, etcétera. Esos tres años, sin lugar a dudas, el día más importante para nosotros y, por supuesto, para el que va a ocupar esa casa es el día que tiene la llave y ya empieza a disfrutar de una vivienda que nosotros queremos que se convierta en un hogar. Muy, muy importante. Pero, José Antonio, tenemos más proyectos para los vecinos de Santander. En este caso, no obra nueva. Pero sí me gustaría recordar eh, ese proyecto que se ha puesto en marcha gracias a los fondos europeos para la rehabilitación de los barrios de Santander. Mm. Vamos a recordárselo también a la gente que nos está viendo, por si acaso no se acuerda, aunque hemos hablado en otras ocasiones. ¿En qué consisten estos fondos europeos? Vale, esto en concreto son los fondos europeos destinados a rehabilitación energética de viviendas porque hay gente que nos pregunta y nos llama a la sociedad de vivienda, allá con, por el mes de diciembre la alcaldesa reunió a todas las asociaciones de vecinos de Santander, que son unas 60 asociaciones, y nos juntamos todos en el Palacio de, de Exposiciones del Sardinero, y ahí se explicó a los representantes que vinieron eh, en qué consistían estos fondos para que después ellos sirvieran de correo de transmisión dentro de sus propios barrios, reuniesen a sus juntas directivas de la asociación y les contasen lo mismo. Y además quedamos, y así está siendo, de que la sociedad de vivienda se convierta un poco en el altavoz informativo a cualquier asociación que nos llame, como ya nos están llamando. De hecho, de diciembre para acá hemos tenido contacto con cinco o seis asociaciones de vecinos. Yo me estoy desplazando a las asociaciones. Esta misma tarde tengo... Tengo una reunión en una de ellas y eh, les explico más detalladamente en el barrio en qué consisten los fondos europeos. Ahí pueden acudir tanto la propia asociación como eh, jefes de escalera de cualquier portal que tenga que ver con el barrio en concreto. ¿no? Eh, ¿Qué queremos con eso? Que algún barrio de Santander se delimite y todo el barrio o la mayor parte de los portales que estén dentro de esa delimitación eh, puedan optar a esas ayudas que pueden ascender al 80% del coste. El 80% del coste de todo lo que se haga en ese edificio es muchísimo dinero. Sí, Bien es cierto que las ayudas europeas, como casi todas las ayudas, suelen llegar cuando la obra está finalizada. Por eso es tan importante la figura del agente rehabilitador. Agentes rehabilitadores que nosotros nos hemos puesto en contacto también con el Colegio de Arquitectos y de Aparejadores para que cualquier colegiado por mediación de su colegio, nos envíen sus datos de contacto y ellos, eh, bueno, si están interesados en convertirse en agentes rehabilitadores, nosotros les enviamos a todo aquel que nos pregunte en Santander, bien sea una comunidad, bien sea una asociación de vecinos o bien sea un particular de una vivienda concreta, el listado de los agentes rehabilitadores que hasta el momento tenemos apuntados como tales. Esos agentes van allí, les cuentan lo que se puede o no se puede hacer en su edificio y bueno ya es tirar hacia adelante. Eh, muy importante, cuando hablamos de mejora de la eficiencia energética hablamos de un montón de cosas que se pueden incluir, un montón de obras que se pueden incluir, sí. ¿verdad? Sí, principalmente para mejorar la eficiencia energética, eh, para incrementarla y para reducir el consumo, que al menos tiene que ser de un 30% el ahorro energético, hay tres actuaciones clave. Una es la fachada. Otras son las ventanas, cambiar el tema de ventanas, la cristalería. Todavía hay muchos edificios de los años 50 que tienen un único cristal en su ventana y por ahí se escapa todo el calor. Y luego la tercera actuación puede ser la cubierta. Entonces la suma de ventanas, fachada y cubierta, es una actuación muy potente. que puede significar un ahorro de más del 60% del consumo de energía dentro de cada hogar. Y entonces, aparte del ahorro que uno va a tener en el recibo del consumo energético y de calefacción es que el 80% de lo que te gastes te lo van a devolver en forma de subvención desde Europa. Y ya no solo el tema energético, se puede incluir ahí, por ejemplo, la instalación de un nuevo ascensor para tener accesibilidad. Por eso estamos poniendo el foco sobre todo en barrios de los años 60, que todavía hay muchos en Santander que, no tienen, que se hicieron sin ascensor, que todavía no han puesto ascensor de más de tres alturas, porque el ascensor empieza a ser interesante a partir de cuatro alturas. Y entonces eso también tiene esa subvención del 80%. Con lo cual, si sumamos el ascensor con la actuación energética... Son obras muy interesantes que a mucha gente le pueden salir realmente asequibles y baratas. ¿Se lo estás explicando personalmente a las asociaciones? ¿Les ves con interés? Sí, la verdad es que todas tienen interés. Tú piensas que además son asociaciones que primero nos están llamando a nosotros uh -huh. porque tienen ese interés. Cuando nos juntamos con las 60 asociaciones en El Sardinero, bueno, nosotros fuimos los que las llamamos a todas y vinieron, sí. pero ahora es las asociaciones las que se ponen en contacto con nosotros en SVS y... Efectivamente, desde el momento que te, ya te llaman a ti es porque ya están mostrando un primer interés. Ahora lo que necesitamos es avanzar un poco más con alguna asociación como con la que hoy mismo he estado. Eh, ya es la tercera reunión que tenemos, con lo cual ya estamos profundizando bastante. Pero no cabe duda de que finalmente son los propietarios de, los, de las viviendas los que tienen que dar un paso al frente, los que se tienen que poner de acuerdo con el agente rehabilitador. Y el levantar la mano y decir, aquí queremos delimitar un barrio. Muy interesante. Esta figura del agente rehabilitador les explica qué es lo que pueden hacer, pero luego va a estar con ellos también el resto del proceso. Sí. Es decir, va a redactar el proyecto. Bueno, todo este tipo de trámites que lleva cualquier tipo de obra. Sí, la verdad es que el agente rehabilitador, en este caso, es global. Es decir, primero tiene que hacer en el análisis de cómo está el edificio hoy, que es lo que se llama el libro del estado del edificio. Porque para saber. ¿Qué opciones tienes de reducir tu consumo de energía? Lo primero es saber qué consumo de energía estás teniendo hoy. Con lo cual, estos agentes rehabilitadores normalmente son técnicos. O bien tienen una empresa constructora que tiene técnicos, o bien ellos mismos son autónomos, arquitectos o aparejadores, que se encargan de todo. Y cuando digo que se encargan de todo, significa que primero analizan tu edificio. Luego, tienen que redactar un proyecto de lo que se va a hacer. Tienen que echar el cálculo, la previsión de los costes que todo eso va a llevar y de cuál es la, la reducción energética que ellos creen que se va a obtener. Con todo eso hay que preparar una memoria programa que es la que hay que presentar al Gobierno de Cantabria para solicitar la subvención. El Gobierno te acepta la subvención y con la subvención aceptada tienes que buscar una empresa constructora, si no lo es ya el propio agente rehabilitador. Que eh, te licite por cuánto va a hacer la obra. Y por otra parte, tienes que ir a una entidad financiera para conseguir la línea de financiación para pagar esa obra, porque los vecinos lo más que te van a ir pagando es una derrama a lo largo de dos, tres o cuatro años. Entonces, al final, el agente rehabilitador, al propietario, lo que le tiene que ofrecer es un llave en mano: es decir, sí, sí. oye, tú vas a pagar durante dos, tres o cuatro años este dinero al mes. Y yo me voy a encargar de todo lo demás. Yo voy a solicitar la ayuda. La ayuda finalmente me va a llegar a mí, pero cuando la obra ya esté terminada. Y mmm, se convierte en un agente global que hasta ahora no existía en este tipo de actuaciones. Es una figura muy interesante. También es cierto que es una figura nueva y que, por tanto, como todas las cosas nuevas, tendrán que tener su rodaje. Pero bueno, yo confío en que finalmente algún barrio de la ciudad... Vaya adelante y, por supuesto, desde el ayuntamiento vamos a estar con los vecinos tutelando todo este proceso. Desde luego es una figura que si funciona no solamente para los fondos europeos, merece la pena pensarlo para mucho otro tipo de obras. La verdad que te haga sí. todo el proyecto, sobre todo en cosas que son tan desconocidas muchas veces para los vecinos. Sí, ya existía una figura prácticamente idéntica, pero exclusivamente para montar ascensores en edificios. Eh, no tenía nada que ver con los fondos europeos, no tenía nada que ver con la rehabilitación energética, pero sí edificios antiguos de Santander que han montado un ascensor. Y entonces hay empresas ya muy especializadas que eh, iban a las comunidades, estudiaban dónde se podía o no se podía colocar el ascensor, les. les... Les entregaban a los propietarios el coste que eso iba a suponer, la ayuda que se iba a recibir tanto del ayuntamiento, porque el ayuntamiento también colabora en ayudas a ascensor, como del, del gobierno de Cantabria, y la suma de todo el coste menos las ayudas que llegan es finalmente lo, de que, lo que cada propietario tiene que poner. Muy importante. ¿Qué plazo tienen las comunidades para decidirse, las asociaciones? Vamos, que pues es mira, para barrios? Los fondos europeos, tanto para barrios como para edificios aislados que no sean barrios, tienen un plazo que dicta Europa para que las obras estén terminadas del 30 de junio del 2026. Eso significa aproximadamente poco más de cuatro años. A principio puede parecer muchísimo plazo, cuatro años, porque una obra de este tipo, yo le calculo un par de años, entre que te pones y no te pones, pero claro, antes de esos dos años de obra... Tienes un año de papeleo, uh -huh. tienes un año de reuniones con las comunidades, de que el agente rehabilitador haga el estudio de cómo está la situación actual del edificio, de que se pida la ayuda al Gobierno de Cantabria, de que el Gobierno de Cantabria analice y te diga que sí a esa ayuda. Con lo cual, como yo le digo a todas las comunidades, no hay que dormirse, hay que ya preparar. Aquellas comunidades que tengan claro que quieren ir hacia adelante, tienen ya que contactar con algún agente rehabilitador para dentro de un mes a lo sumo dos meses solicitar al gobierno de cantabria las ayudas para sus portales. Pues muy importantes estas ayudas. Seguiremos hablando de ellas y de si finalmente alguna asociación se decide, porque poner de acuerdo a tantos vecinos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es sencillo, no es nada fácil. Pero desde luego, este 80% de financiación no lo hemos visto y no sé si le volveremos a ver en otra ocasión. No, es una oportunidad, como digo, es un tren que pasa solo una vez. Esto ha venido a consecuencia de toda esta pandemia mundial. Europa ha querido inyectar dinero a los países de, de la Comunidad Europea y la manera de inyectar dinero. Una de las líneas, una de las 30 líneas de los fondos europeos es esta, la rehabilitación de vivienda. Entonces yo creo que es una oportunidad que no, no va a volver a pasar. Muy, muy bien, José Antonio, pero más temas y más ayudas, porque te quiero preguntar por unas declaraciones del concejal de vivienda del Ayuntamiento de Santander. Asegura que hay muchas familias que se han beneficiado de un 0% de interés al comprar una vivienda de la SVS. Sí. Explícanos esto, porque no sé si es una vivienda de primera compra, alquiler conoce una compra que se ha pasado. ¿A comprar efectivamente, como ya han hecho algunas familias? Mm -hmm. Bueno, esto realmente fue una medida que se aprobó hace un par de años para alguna promoción, para las últimas promociones que hicimos, y es una medida que ahora seguimos llevando, por ejemplo, para estas 120 viviendas de San Román que antes hemos nombrado, van a tener también los compradores esa opción. Es para la gente a los que les toca una vivienda en compra, uh -huh. no tiene nada que ver con las viviendas en alquiler. Entonces, dentro de las ayudas que tenemos para la vivienda en compra, una es que el 10% del valor de la vivienda sin IVA no lo tienen que pagar a la entrega de llaves, sino que si quieren pueden posponer el pago durante los siguientes 60 me meses, que son 5 años, y sin ningún tipo de interés, con lo cual. Medio en broma, medio en serio. Yo siempre he dicho que la SVS está haciendo de banco bueno en este sentido. Porque estamos no cobrando un dinero, que estamos dejando que el comprador que ya ha firmado la escritura y ya es dueño y señor de su vivienda, le debe a SVS todavía ese 10%. Esto ya se ha hecho en alguna promoción anterior con un gran éxito. Eh, casi casi han sido 300.000 euros los que hemos financiado a interés cero. Y ha ido muy bien y hemos decidido que en esta, en esta comunidad de las 120, los 20 que van a comprar tienen también esta opción de diferir el plazo de 5 años a interés cero de ese 10%. Bueno, teniendo en cuenta que estas viviendas son normalmente para rentas no tan altas y cuando no puedes acceder al mercado libre, es una opción interesantísima. Sí, teniendo en cuenta que el precio medio de estas viviendas es 135.000 euros, estamos hablando de 13.500 euros de media los que puedes diferir. A pagar en 60 mensualidades. Y sin intereses, muy importante. Y sin intereses. Bueno, vamos a hacer ya para despedirnos un repaso. Actuaciones en marcha tabacalera. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues Porque mira. ese edificio, la verdad, que nos tiene entusiasmados. La obra va a viento en popa. La verdad es que todo el mundo que pase por la calle alta ya puede ver el edificio en todo su volumen porque la estructura ya está terminada. Han empezado ya esta semana eh, con los trabajos de la fachada ventilada, con lo cual dentro de poco la fachada también va a cambiar drásticamente con la colocación de todos los premarcos de las ventanas. Y bueno, siguen avanzando. Sí que es cierto que tuvimos ahí un año de picar roca eh, bastante malo porque durísimo, con un malestar de, de todos los vecinos de alrededor, pero ahora mismo bueno, la obra Va a todo ritmo que va a coger más ritmo todavía porque la albañilería lo que tiene es que en dos semanas te cambia drásticamente la visión de la obra. Mm. Y estamos muy contentos porque son 66 viviendas que queremos también entregar antes de que acabe este 2022. Eh, exactamente, eso te iba a preguntar. El objetivo es este 2022, lo vais a conseguir. Bueno, estamos todavía a febrero y es mucho decir, pero yo voy a intentar por todos los medios que la obra no se retrase mucho la entrega más allá del 31 de octubre y, por tanto, tener ahí de margen noviembre y diciembre para todo este papeleo que ahora mismo estamos sufriendo en las viviendas de San Román y que bien conocemos. ¿Y para el futuro esa gran, esa gran urbanización que vais a hacer en el sector 1? ¿En qué situación está? Efectivamente, mira, el proyecto de compensación ya está muy avanzado por los técnicos municipales que lo están informando. Yo pregunto prácticamente semanalmente por el avance de ese informe municipal para ver si podemos aprobar en el Ayuntamiento provisionalmente el proyecto de compensación pronto y que tengamos en breves meses el proyecto aprobado y, por tanto, la sociedad de vivienda pueda encargar, antes de que acabe el año, los seis proyectos de los seis edificios que el Ayuntamiento podrá construir allí en, en la continuación de la LISAL. Es que seis edificios, ni más ni menos, un montón de viviendas van a salir ahí. Sí, más de 300 viviendas. Lo haréis progresivamente, ¿verdad? Bueno, no, queremos sacar los seis edificios, tres... Queremos eh, sacarlos a la vez. Otra cosa es que luego, por cuestión de organizativa y de construcción, los vayamos construyendo primero unos y luego otros. Pero los seis proyectos los sacaremos de una tacada en una única licitación. O sea, que Foramontano se nos va a quedar pequeñito en comparación sí, con eso. Sí, claro, estos. claro. 300. Hombre, lo que pasa es que está repartido en seis proyectos. No es lo mismo que Foramontano, es que es un único proyecto de 120. Aquí piensa que van a ser edificios. Cuatro de cuarenta y tantas viviendas y dos de unas sesenta viviendas. Son edificios más pequeños, son la mitad que fuera Montanos. Pero la suma global de los seis efectivamente van a ser un montón de viviendas. Pues José Antonio, la verdad que tenemos un futuro muy emocionante y no paréis con las obras en Santander. No habéis terminado una promoción y ya estáis poniendo en marcha la siguiente. Bueno, de eso se trata. Pues muchas gracias por haber estado un mes más aquí con nosotros en Popular Televisión. A vosotros. Y como siempre les digo también, muchas gracias a todos ustedes que también han estado hoy con nosotros. Nos despedimos, recuerden, volvemos el próximo jueves, en este caso Cantabria de Cerca, aunque primero les toca mañana turno con Lucía Pombo y con Cantabria de Cerca, Edición Cultura.